para la reestructuración de nuestras aspiraciones con respecto al presupuesto, hemos escuchado todas las áreas y determinado las necesidades reales y cómo las podemos cubrir. Y estamos evaluando algunas posibilidades de ver cómo pudiéramos distribuir la petición de que ellos hacen, porque para los programas que ellos le están solicitando, todos los legisladores lo vimos viable, lo vimos aceptable, y como tal, se le puede buscar solución, porque recuerden que es un presupuesto que se va a ejecutar en el 2022. La Procuraduría ha venido con sobrada razón a pedir que el presupuesto sea de 10.500 millones de pesos, o sea, están hablando de 1.300 millones de pesos más que lo ha asignado durante el 2021. Y si el presupuesto general se ha disparado y es tan alto, ¿por qué se le hace una reducción al presupuesto de la Procuraduría General? Nada aquí es posible. No. Eso habíamos quedado haciendo la vista y ahorita con mil amores podemos un presupuesto. Lo que podamos haber visto, pero ahora... No sabe nada. No. Señores, muchas gracias. Leyendo. No. Me va a disculpar. Ahorita